Ya son nada menos que 14 las jornadas medievales organizadas en Carpio Bernardo en torno al personaje histórico de Bernardo del Carpio, que por supuesto la historia sitúa ligado a esta pedanía. Cada año son más visitantes los que se suman a la tradición de vivir este día festivo, que está lleno de actividades para toda la familia durante todo el día. Uno de los momentos que más asistentes reúne es el tradicional asado medieval, con el cerdo al espeto que te transporta los sabores de épocas y siglos pasados. Además, todo sabe mejor regado con rica cerveza o sangría y en ese prao que invita a tumbarte y relajarte. El asado da paso a la apertura oficial de la jornada con el pregón. Sí, efectivamente, este año tenemos alguna novedad. Hemos incluido un paloteo del grupo Atabaleros, paloteos medievales que hemos estado ensayando durante todo el año. Hemos incluido alguna cosita más, unas danzas medievales. Han venido dos caballistas que al final han subido al castillo a hacer el izado de bandera, que otros años, bueno, lo hacíamos el izado simbólico. Hemos contado con dos personas, dos expertos caballistas, y bueno, pues han venido a darle un poquito más de colorido a la jornada medieval. Y bueno, y hemos hecho lo de todos los años, o sea, hemos tenido la cetrería, el mercado de nuestras artesanas, la comida del cerdo al espeto. En definitiva, pues bueno, como es la 14ª jornada, estamos muy satisfechos del éxito que está teniendo en estos momentos. Y por supuesto, el homenaje a Bernardo del Carpio, en el que todo el pueblo se implica y vive con gran intensidad. Se crea porque hay personas aquí que conocen el personaje y que quieren que sea difundida este personaje más allá de lo que es el pueblo, y también porque quieren, pues, de alguna manera revitalizar este pueblo, que es un pueblo muy pequeño, que tiene muy poca gente, con algo que realmente, pues, es muy importante, ¿no? Todos los años reunir aquí más de 500 personas en un pueblo que hay 20 personas viviendo, pues es algo, creo que bastante importante, y ese es un poco el origen. Las jornadas surgen precisamente porque es una forma festiva de congregar a gente, ¿no? Y dar a conocer esta historia o leyenda, ¿no? Que surge alrededor de Bernardo del Carpio, pues de una forma atractiva para la gente, ¿no? Porque creo que el tener una jornada de fiesta, pues es algo que a todo el mundo le gusta, y que es una forma bonita de transmitir ese legado, esa leyenda, ¿no? Conde de Saldaña, y a la madre trata de usar al niño, le quita al hijo y a ella la encierra en un convento. El niño crece en la corte, no deja ser sobrino del rey, y este niño se hace un guerrero fuerte, valiente, que ayuda mucho al rey en sus campañas, y de hecho llega al culmen de su carrera militar venciendo a Roncesvalles y más ni menos que a Roldán. Cuando se entera de que sus padres están en la situación que se encuentran por haberle dado a luz, le pide al rey que es el que los libere, pero el rey, a pesar de todos los servicios que le ha hecho a la corona, se niega a hacerlo. Ese rey muere y otros reyes repiten la misma situación hasta que Bernardo ya no puede más, se rebela y sale de aquella corte y viene a fundar este castillo. Según la crónica de Alfonso X el Sabio, esto ocurre en el año 876, y él sube a caballo, como van a hacer estos chicos que tenemos aquí atrás, y divisa desde este hotel una tierra fértil y llama a la repoblación. Ese quizás sea el acto fundacional de este pueblo y lo que venimos aquí a conmemorar. Luego, pues, hay unas cuantas personas de la asociación que trabajan durante lo que es para la jornada, pues la decoración de la carpa nueva, el montaje de la carpa, del castillo. Esto se hace, pues, con una semana de antelación,
Y luego en este fin de semana, el viernes, pues se decora el pueblo con las banderas, se preparan las flores, las floretas que vendemos, se dan los últimos detalles, digamos, ¿no? Y el escenario, todo, todo, porque todo hay absolutamente todo hay que hacerlo, ¿no? Y hay unas pocas personas que lo hacen, entonces, bueno, pues es bastante trabajo. Y luego, pues todos colaboramos con nuestros estandartes, con nuestros escudos para engalanar el pueblo, que se han ido haciendo en los distintos talleres que hemos ido teniendo a lo largo del tiempo. Y eso es lo que hacemos para preparar, ¿no? Justamente la jornada. Teatro, animaciones, talleres, exposiciones, bailes y juegos medievales, la exhibición de cetrería, que es uno de los espectáculos que más expectación genera, y un mercado de artesanos que llenaban de olor y sabor esta feria medieval. Un gran trabajo el que realiza la Asociación Cultural Bernardo del Carpio, que durante todo el año prepara con gran ilusión y expectación esta jornada medieval, que recibe con los brazos abiertos a los muchos visitantes que cada año la disfrutan.